Me dolió muchísimo el divorcio de mis papás. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica. Yo tenía 8 años, fíjate, es una historia terrible porque mi fascinación en la vida era mi papá. Yo mataba por mi papá, se me caía la baba, mi papá es mi ángel, mi todo. Y de repente un día me dicen que se van a divorciar. Yo no entendía esto del divorcio, dije, ¿qué es el divorcio? Uf, no era fácil. No, nada fácil. Dije, papá, ¿qué es divorciarte? Pues tu papá y tu mamá van a vivir separados. Y mi papá me había prometido que nunca me iba a abandonar y lo dejé de ver. Entonces, esa es una herida que traigo, una huella Sea, que me cuando te afectó. dice, no, me voy a divorciar, te prometo que siempre voy a estar. Ya no estuvo después. Wow. Estuvo los 2 primeros años y ya luego no estuvo. Me ha costado muchísimo trabajo entenderlo y superarlo. Ya llegué a la conclusión de que no pudo más, no O sea, podía. nunca, nunca más estuvo. No, no estuvo, no Adiós. estuvo, ¿Nunca sí, más no volviste a estuvo, verlo? no. Qué rudo. ¿Vive? Vive, pero no lo veo. Nunca reconectaron, nunca hablaron, nunca. Intenté hacer bonding, un día lo invité a comer y yo soy muy honesta, así como tú comprenderás. Le dije, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Cómo? Yo sí te busqué. Cuando ya vi que no había honestidad ni De su claridad parte, en el dijiste. tema, dije, pues no tiene ningún caso. Y también entiendo que, así como yo tengo mis traumas, él habrá tenido los suyos. Sin duda. ¿Quién sabe qué habrá vivido? ¿Quién sabe cómo habrá sido mi abuela, mi abuelo, su infancia? Entonces, es lo que pudo hacer. Hizo lo que pudo con lo que Punto. tenía. Pero sí fue Pero genera difícil. una herida importante, por supuesto. Claro, pero sí fue difícil porque yo iba en una escuela de monjas y en ese entonces no había papás divorciados. Tú no te imaginas cómo me El hacían bullying. bullying, No existía el claro. bullying en ese entonces, pero no te imaginas cómo existía La carrilla, te la agarraban de carrilla, bajada. básicamente. No, horrible. Sí, no la pasé bien. No la pasé bien. Entonces, después de ver todo este proceso y ver mi incapacidad quizá de relacionarme desde el amor, desde la honestidad, no desde la necesidad y demás, decidí entrarle a un crecimiento personal. ¿Eso fue más o menos en qué época de tu vida? Esto fue, pues, desde antes de casarme, yo siempre he querido ser psicóloga. Yo dije, pues voy a estudiar Oye, pero te psicología. casaste chavitita, o sea, Me que digas, casé. desde antes de casarte tampoco estás, digamos, hablando de que eras una niña o una señorita. Claro, pero siempre he ido a terapia. Desde chavita he ido a terapia y yo quería ser psicóloga, pero ya no estudié psicología y estudié comunicación. Pero siempre me ha encantado cómo opera el cerebro humano, cómo opera nuestro corazón, nuestras huellas de vida, nuestra historia. Siempre me ha encantado. Entonces decidí estudiar terapia psicocorporal. ¿Ok? Soy terapeuta psicocorporal, No, Adrián. esa no me la ¿No sabía. te la sabías? No ¿Ya tenía ves? bendita idea. Soy un estuche de monerías. Mírala, ¿qué tal? Ya sé, me encantó. ¿Y luego? No, no doy terapia, pero me sirvió mucho como crecimiento personal. Y de ahí me piqué, ya sabes, todos los libros que te puedas imaginar, más terapias, talleres, viajes de este tipo de cosas. Hice un diplomado de desarrollo humano, otro de codependencia, otro de adicciones. O sea, como que sí me ha encantado empaparme del tema. Y creo que eso también me ayudó muchísimo. Oye, a ver, déjame, me regreso tantito. Estoy tratando de imaginarte a esos Ah. ochitos, a esos 8 años, a esa niñita de, híjole, mi papá y mi papá y mi papá, 2 años después, ¡pum! ¿Y tu mamá? Mi mamá, una gran mujer, porque estuvo con 3 hijas, porque aparte mi mamá, pues en esa época se casó y no estudió, se puso a trabajar a los 15 años porque esa era su realidad, y entonces pues no sabía hacer nada. Entonces se divorció de mi papá y de pronto no le da un quinto. Imagínate sacar adelante a 3 hijas. De verdad que, siempre lo he dicho, las mujeres mexicanas tenemos un poder especial. Y seguramente las mujeres de todo el mundo, porque cuando tienes hijos que amas y no tienen que comer, haces lo Hace que lo que haces haya que hacer, para sacarlos adelante, claro. ¿no? Entonces, mi mamá, una mujer maravillosa, mi mamá estuvo trabajando mucho tiempo, mi mamá se la pasaba trabajando. Tú ausente también, solita. O Totalmente. sea, perdón, pero abandonada de los dos lados. Sí, no, no fue fácil, no fue fácil, pero Oye, nos espejeamos, ¿eh? O sea, mi ¿sí? infancia fue ¿Te suena? muy, pero muy parecida. O sea, yo era el hijo putativo de todos mis Ah. amigos. O yo era el niño de 8 años solito, caminando por la vida, que iba a los campamentos y a la hora, todo muy contento, pero a la hora del lunch, yo no sabía para dónde jalar porque pues no estaba ni mi mamá ni mi papá. Entonces, era yo el hijo adoptado de un montón de familias. Pero te digo algo, Elios, no cambiaré mi historia por nada. Te lo juro que
hoy en día, lo platicaba ayer justo con Juan, ¿no? Me decía, es que aparte eres una mujer que gozas todo y que no te da miedo no tener dinero o que tampoco se te suben si tienes dinero. Es una mujer que trabajas desde los 14 años. Si yo no hubiera vivido lo salud que viví... Por eso. Salud. Si yo no hubiera vivido lo que viví, no estaría hoy aquí platicando contigo, claro, echando un vino tinto y unos quesitos deliciosos. Claro, claro. O sea, ¿no? Finalmente nos vamos forjando en el camino, sin duda alguna. A ver, déjame ir tantito por partes, ¿no? Échalo. Siempre me has oído hablar, decir cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y a mí me gusta en este espacio de Hasta la Cocina dejar tips claros, muy claros, muy puntuales, que la gente se pueda enganchar y que pueda decir, ¿cómo le hago para aprender, generar? Cuerpo, eres un bombonzazo. O sea, saliendo del Instagram, vayan a su perfil. Eres un bombonzazo. Promueve mi Instagram, me cae perfecto. No, okay. Pues sí. Pues, ¿cómo no, hija? O sea, a ver, ¿cómo se construye eso? Vamos, cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo construyes esa parte? ¿Qué haces Mira, con tu cuerpo? Mira, te voy a platicar de mi cuerpo, porque también se mezcla con la mente y se mezcla con el espíritu. Soy muy sana, tú lo sabes. O sea, eso ¿crees que estoy mona? Te lo agradezco con todo el corazón. Pero te voy a platicar de mi cuerpo. ¿Crees que estoy mona? O sea, ¿dónde te vienes? Bueno. O sea, me viene un chango. No, estás muy bien, hija. Todo tiene razón de ser. Yo me empecé a cuidar cuando mi hijo Pedro, o sea, siempre me he cuidado porque soy mujer vanidosa, como seguramente todas las mujeres, y hacía ejercicio y medio me cuidaba y demás. Pero de pronto me embarazo de mi hijo Pedro. Y cuando tiene 3 años, le detectan una enfermedad que se llama síndrome nefrótico. Esa historia tampoco te la sabes. No. No, te trae muchas sorpresas. Bien, las no, hombre, espérate. Saca el jabón y la ropa. Espérate. Échale, vamos. El tejido, mano, exacto. El tejido. A mi hijo de 3 años le detectan síndrome nefrótico. Nefrótico. Esto es una enfermedad en los riñones. Que hazte cuenta que los riñones se inflaman tanto que los hoyitos de los riñones, los poros de los riñones, hace que se elimine la proteína del cuerpo. Y esta proteína hace la función de esponjas. O sea, si tú tomas un vaso de agua, si tú retienes líquidos, estas esponjas, por eso te hinchas, porque estas esponjas absorben el líquido. Entonces, Pedro eliminaba toda la proteína. Entonces, es una enfermedad muy peligrosa. Y lo aislaron 1 año. El niño de la burbuja. ¿Así literal? Literal. Guardado. Guardado. 1 año. Que no le dé ni el aire. Nada, nada. Es lo más difícil que me ha tocado vivir. ¡Qué rudo! Porque aparte yo tenía otro hijo, entonces pues siéntate a la familia, oye, esto no le pasó a Pedro, nos pasó a todos porque somos una familia. Iban a tener que cambiar muchas cosas. No puede haber refrescos en esta casa, no puede haber nada enlatado, no podemos no tener cubrebocas. Yo el cubrebocas a mí no me sorprendió.